días. Eh, hoy eh, queremos hacer la presentación aquí en este lugar simbólico en Barcelona de la candidatura Los Pueblos Deciden. Una candidatura que eh, se aúna alrededor de EH Bildu, Bloque Nacionalista Galego y otras formaciones de Aragón, Canarias y Asturias. Una candidatura que parte de la base de que esta Unión Europea en la que estamos, en la que está el Estado español, es superable y, por lo tanto, parte también de la base de que, eh, hasta ahora, los poderes de la Unión Europea, absolutamente antidemocráticos, no elegidos, efectivamente, los que realmente tienen el poder, no elegidos por los ciudadanos, eh, finalmente entendemos que hay que cambiar esa manera de hacer las cosas. Nosotros eh, hace muchos años, fuerzas políticas como las nuestras, hace muchos años que venimos criticando esta manera de actuar dentro de la Unión Europea. Una Unión Europea que realmente lo que posibilita es, sí, una libre circulación de capitales, pero no tanto una libre circulación de personas y, desde luego, no el bienestar para las personas que habitamos en esta actual Unión Europea. Se si en algo podíamos estar equivocados, esta crisis vino a ratificar precisamente que a Unión Europea e os representantes de los estados en esta Unión Europea gobiernan y están a disposición de los mercados, de los grandes capitales, de los bancos que fueron rescatados, pero no, desde luego, de las personas. Nuestra, nuestra coalición se presenta a estas elecciones con el ánimo de superar eso y, desde luego, también con el ánimo de unirnos a otras organizaciones dentro de la Unión Europea que piensan lo mismo, que defienden lo mismo y poder cambiar la Unión Europea en la que estamos, en el sentido de hacerla la Unión Europea de los Pueblos, donde los pueblos, efectivamente, igual que nuestro lema, decidan y donde los ciudadanos y ciudadanas de esos distintos pueblos sean respetados y sean la prioridad antes que los mercados, antes que los capitales y antes que los bancos. Criticamos también profundamente, además de eh, poner de manifiesto que efectivamente no se respeta la voluntad de los distintos pueblos de la Unión Europea y, en concreto, de los distintos pueblos del Estado español, criticamos también que esta sea una Unión Europea absolutamente antisocial y contra, y contra ello también queremos luchar. Vamos a Europa precisamente a exponer una alternativa, porque la hay, hay alternativa, por más que nos quieran hacer ver que no existen otras alternativas y que todo el mundo tiene que tirar por la misma línea. Todo lo contrario, nosotros y otras muchas organizaciones y pueblos también de esta Europa queremos cambiar esta eh, actualidad, queremos cambiar lo que está vigente y, efectivamente, sustituir números por personas, donde las personas y los pueblos sean, efectivamente, el eje de las actuaciones políticas, donde el desempleo, donde el bienestar social y donde, desde luego, todas aquellas carencias que, con esta crisis, se agravaron para millones de ciudadanos en la Unión Europea, sean, precisamente, la prioridad de quienes gobiernen. Como quienes van a gobernar muy probablemente no tengan esa prioridad, nosotros queremos estar allí, queremos estar también en el Parlamento Europeo representando a millones de ciudadanos en el País Vasco, en Galiza, en Aragón, en Asturias, en Canarias y también aquí en Cataluña, precisamente para defender una Unión Europea alternativa, una Unión Europea donde, vuelvo a repetir, las personas y los pueblos seamos la prioridad.